CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. La actividad económica del país terminó su tendencia negativa y en el mes de noviembre pasado creció 2.3%. El director nacional de planeación, el doctor Jorge Iván González, es nuestro invitado esta noche. ¿A qué atribuye usted, doctor González? Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Yamil. Buenas noches. ¿El fenómeno de noviembre? Sí, hay que diferenciar, Yamil, el dato de noviembre del índice de seguimiento de la economía, que es distinto del PIB. El índice de seguimiento de la economía es, si usted quiere, una especie de PIB inicial. Es un cálculo que no tiene toda la consistencia del PIB. Es un informe mensual que entrega el DANE, y los sectores que más estuvieron activos fueron petróleo, agricultura y servicios. Y gracias a esos tres sectores, el crecimiento de noviembre fue 2.3% positivo. Sí. Es decir, influyó mucho el ingreso del petróleo. Sí, la dinámica petrolera sigue siendo muy importante en el país. ¿Y qué sentido tiene, director querido, que mientras eso ocurre, el presidente Petro insista en detener la explotación de petróleo en Colombia? Sí, lo único que nosotros hemos dicho y en lo que hemos insistido, y en esto hay un acuerdo con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Medio Ambiente, nosotros sacamos, Yamil, para quienes nos ven, el informe de transición energética, y nosotros mostramos cómo el proceso tiene que ser de muy largo, largo plazo. Es decir, en este momento, Yamil, entre petróleo y carbón es el 56% de la estructura de exportaciones. Imagínese. De nosotros no podemos en el corto plazo, es imposible en el corto plazo reducir la dependencia del petróleo. Lo que ha hecho el presidente, ha insistido, tenemos que avanzar, ojalá sea de una forma mucho más rápida hacia la transición energética, pero todos somos conscientes, Yamil, que es imposible en el corto plazo acabar con la dependencia de petróleo y carbón. Es que la estructura de las exportaciones de nosotros, por la forma como hemos llegado a esta economía extractiva, como le digo, es de 56% de la estructura de exportaciones entre petróleo y carbón. Entonces es absolutamente necesario en el corto plazo mantener la dependencia de petróleo. Por eso, pero mire, doctor González, un muy amplio sector de la opinión nacional y del sector de productividad también consideran que el presidente Petro está equivocado en la manera como presenta su política de despetrolización, en el sentido de que esa puede ser una buena política, pero a largo plazo. El presidente tiene razón en el mensaje fundamental, tiene razón también, y lo ha hecho los distintos ministros que tienen que ver con el tema, que hay unas explotaciones que no se han hecho, que hay unos títulos mineros que no se han intensificado, que no se han activado. Y entonces el tema es avancemos en estos títulos que ya se tienen, miremos el ritmo, si se quiere, de explotación donde sea necesario, pero en principio, que ha sido la posición del presidente desde el principio, no otorguemos más títulos mineros. Pero desde el punto de vista macro, es clarísimo que sin petróleo es imposible mantener la estructura actual de la economía colombiana. Pero mire, doctor González, ahí la opinión pública encuentra una gran contradicción, que es la siguiente. Dependiendo, como dependemos hoy en Colombia, económicamente, hoy, de los ingresos de carbón y petróleo, ¿cómo podemos estimular
la no exploración de petróleo, congelando la concesión de licencias de exploración cuando lo que necesitamos es más petróleo? Sí, yo simplemente me remito a lo que han dicho los ministros de Minas, tanto la ministra Irene como el ministro Camacho. Con los pozos que tenemos, con las titulaciones existentes, es posible mantener el ritmo de producción. Ese es el punto que me parece más importante. Obviamente, si eso no fuese el caso, pues yo creo que es absolutamente necesario mantener la exploración, si ese no fuera el caso. No, porque no, no, no podemos, perdón, vivir en este momento. No, sin... Perdón, doctor González. Sí, no, no lo entendí. A ver, usted como director de planeación, ¿es partidario de mantener congelada la adjudicación de licencias para explorar nuevos pozos petroleros? Si a mí me dicen los técnicos que con los títulos que existen es posible mantener el ritmo de producción petrolera, yo estoy de acuerdo con que no haya más licencias de exploración. Con esa condición, Yamit, si los técnicos, yo no soy técnico en petróleo, si los técnicos en petróleo me dicen a mí, mire, con los títulos existentes es posible mantener la producción, yo estoy de acuerdo. No, pero... Ahora, si no es posible mantener la producción con los títulos existentes, pues es importante volver a abrir las posibilidades de exploración, porque Colombia no puede vivir por ahora, mientras no hacemos la transición, sin petróleo. Los técnicos de planeación le han dicho a usted que con el petróleo que tenemos comprobado, las reservas comprobadas, es posible tener autosuficiencia petrolera. Nosotros estamos trabajando desde planeación con el Ministerio de Minas, y nosotros conjuntamente con el Ministerio de Minas estamos aceptando esa hipótesis. ¿Qué qué? Y es la hipótesis de que la producción de petróleo no se va a disminuir en el corto plazo si no hay nuevas licencias de exploración. Ah, es decir, ahí sí hay una contradicción, digamos, en la posición del gobierno. Lo digo con todo respeto, señor director, porque el presidente, inclusive en el foro que acaba de terminar, donde estaba, así el presidente Davos, volvió a insistir, volvió a decirlo, en que teníamos que dejar de depender del petróleo. De aquí a cuando llegue ese momento de trabajar con la energía eólica o de trabajar con fuentes alternativas de la energía petrolera, pues va a ser muy, 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 muy difícil, por no decir imposible, mantenerla. Mire, va a ser mucho más claro que usted. Yo creo que vamos a llegar a una parada. Que si queremos agilizar la transición energética, necesitamos pasar a 1.100.000 de toneladas de barriles diarios. Estamos, es decir, esa es la paradoja. Imagínese. Esa es la paradoja. Es decir, la gran paradoja, fíjese lo que está haciendo Noruega. La gran paradoja nuestra es que la transición energética se tiene que hacer con petróleo. Sí. Esa es la paradoja. Además. Y uno podría decir que si queremos agilizar la transición y si queremos tener recursos adicionales para avanzar hacia hidrógeno verde, hidrógeno blanco, pues nosotros necesitamos incluso aumentar la producción de petróleo. Para mí o para nosotros en planeación, eso es absolutamente claro. En consecuencia, usted es partidario, doctor González, de que se descongele la concesión de licencias. Esa es una afirmación ya a mí que para nosotros todavía no es clara. Si el Ministerio de Minas nos dice a nosotros como planeación, con el ritmo de explotación que tenemos ahora y con las licencias que tenemos ahora, no es suficiente para mantener la producción de petróleo, yo estoy de acuerdo con usted. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, porque vuelvo a insistir, sin petróleo no es posible la transición energética. De acuerdo. Y ahora mire, doctor González, inclusive para utilizar la energía eólica
se requiere petróleo, porque ¿con qué combustible va usted a movilizar los motores? Sí, no, de acuerdo, no, estamos de acuerdo. Entonces, doctor González, según usted y según las cifras actuales, es imposible por ahora... Claro, y yo creo que por muchos años vamos a ir dependiendo del petróleo. No, el petróleo, puede... como usted lo dice, es un componente. Yo tampoco soy químico, pero es un componente fundamental. Claro, muchos de los temas, y en esto el balance neto de energía eólica, el balance neto de energía solar también, todos sabemos que es muy complicado. Usted necesita seguir haciendo torres, seguir construyendo cemento, obviamente el efecto neto, por eso la complejidad de la transición energética. Y por eso, ya a mí le vuelvo a decir, en el texto que nosotros escribimos sobre transición energética, nosotros somos muy prudentes porque sabemos la complejidad enorme que se implica. Nosotros estamos hoy ya importando petróleo. Pero un componente pequeño para el tema, sí, de la refinería, sí, sí, porque la refinería, sí, de Cartagena necesita unos petróleos livianos para poder hacer la refinación. Imagínese. Pero... pues, mejor dicho, hablar de despetrolización inmediata es imposible. Hablar de descarbonización como mensaje estratégico, yo creo que es correcto. Es imposible. Hablar de despetrolización de la economía colombiana en el corto plazo es absolutamente imposible. Usted propuso hace unas semanas, o meses, no recuerdo bien, usted propuso una eliminación de los estratos sociales. ¿Eso murió? No, no, eso está súper vivo. A ver. Digamos, eso sigue muy vivo. A ver. Entonces, nosotros en el plan de desarrollo de NAMIT introducimos un artículo que yo creo que es de las reformas estratégicas. ¿Eso sigue vivo? Claro, nosotros propusimos un artículo, el artículo 70, para la consolidación de lo que nosotros llamamos el Registro Universal de Ingresos. ¿Qué es el Registro Universal de Ingresos? Es el ideal de que el gobierno, que las autoridades, que el Estado tenga la información completa de los ingresos de todas las personas. En este momento, ¿qué es lo que pasa? Las personas declarantes le entregan la información a la DIAN. Las personas no declarantes, que es de la mitad de la población para abajo, no tienen un reporte regular de sus ingresos. Entonces informan a través del SISBEN, sí, informan a través de Familias en Acción. Hay una serie de mecanismos, si usted quiere, desordenados para conocer la situación económica de esos hogares. Entonces lo que queremos con el Registro Universal de Ingresos es tener toda la historia, toda la historia de ingresos de todas las personas, tanto de los declarantes como de los no declarantes. Con el fin de decir, las personas que tienen ingresos más altos de determinado nivel, pues ya pagan impuestos y no reciben subsidios. Las personas que tienen ingresos más bajos de determinado nivel no pagan impuestos y reciben subsidios. En el momento en que tengamos organizada esa estructura, esa escalera, pues nosotros ya no necesitamos ni el estrato, ni vamos a necesitar SISBEN, ni vamos a necesitar Familia en Acción. Ahora, ese es un proceso que es lento, pero que vamos avanzando muy bien. Cuando usted me pregunta en qué vamos, Planeación ya había desarrollado una etapa intermedia que es el Registro Social de Hogares, que tiene 33 millones de registros, que se avanzó muchísimo durante la pandemia. Yo creo que lo que hizo, el esfuerzo que hizo el país durante la pandemia para sumar registros administrativos, para quienes nos oyen, nos ven, los registros administrativos es toda la información que usted tiene de las distintas entidades, la que tiene el PILA, la que tiene la DIAN, la que tiene los colegios, toda la información de las distintas entidades son los registros administrativos. Con los registros administrativos se ha constituido el Registro Social de Hogares, que es la etapa intermedia para llegar al Registro Universal de Ingresos. Si todo avanza bien, Yamín, nosotros esperamos con Bogotá hacer las primeras pruebas piloto a finales de este año. Entonces vamos bien. ¿Por qué con Bogotá? Porque Bogotá tiene una información maravillosa. El trabajo que se ha hecho con Bogotá desde antes, que hacía Planeación con Bogotá, el trabajo de ahora, es una información maravillosa. Entonces, ¿cuál es el ideal? Pues que usted paga servicios públicos
en función de cómo le fue en materia de ingresos. Si usted en el 2023 tuvo dificultades de ingresos, cualquier cosa, perdió el empleo, se le enfermó su papá, su mamá, usted tuvo... Es en el 2020, usted informa eso. Y entonces en el 2024, en el año siguiente, pues él le factura de tal manera que usted reciba subsidios en lugar de pagar una tarifa más alta. Ese es el ideal, obviamente. Ahora, yo soy optimista, yo no digo que es fácil, pero soy optimista porque hemos avanzado mucho en interoperabilidad de datos, porque hemos avanzado mucho. Mire, el Banco de la República, Yamil, ya está moviéndose para pago electrónico. El día que usted le pague a un tendero con el celular, pues vamos a saber más o menos cuánto gana un tendero. Entonces eso está muy vivo. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros sacamos el decreto hasta el 13 de este mes hubo comentarios al decreto. Y vamos a terminar con los comentarios y ya estamos en el proceso. Ahora, mire, querido director, uno de los temas que yo creo ser más grave, o uno de los graves de la economía nacional, es la manera como se están manejando las regalías. Eso o se les da un mal uso, o se les da un uso incompleto, o se mal invierten, o se pierden, no aparecen. ¿Qué hacer, señor director, para terminar con este caos que hay en Colombia con respecto a las regalías? Mire, a mí nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme. En planación, primero, para unificar el discurso. Yo he dicho, miremos los recursos en su conjunto. Le voy a dar este dato, ya ve que a mí me parece impresionante. En el 2024, el presupuesto general de la Nación son 99 billones de pesos, el presupuesto de inversión. Cuando usted suma regalías, cuando suma los recursos que tiene esta ciudad, el Medellín, Bogotá, Cali, las ciudades intermedias, bueno, cuando usted suma todo, tenemos para inversión, en el 2024, 224 millones de pesos. 224 billones de pesos. No puede. Entonces, ¿cuál es mi desespero, Yamit? ¿Y el de todos nosotros? Yo, en la reunión de los alcaldes nuevos, de los gobernadores nuevos, por favor, hagamos proyectos integrados. Hagamos proyectos de impacto regional. A mí nadie me puede decir que 224 billones de pesos es poquita plata. Yo he luchado, Yamit. En el Congreso lo dije. Yo me imagino el mundo ideal de planeación. Proyecto número uno de este país. Que no se vuelva a contaminar un río. Que todas las PETAR funcionen. Ese proyecto, Yamil, vale 21 billones de pesos. Todas las PETAR del país. Billones, 21. Pero estoy hablando de 224. Yo sueño, Yamil, y por eso estoy en este puesto. Yo sueño con una planeación que diga, punto uno, programa uno, no volver a contaminar un río. Y está 21 billones de pesos. Que se está contaminando. Todos. Pero usted es el director de planeación. Por eso, pues yo lo digo, Yamil, yo lo digo duro. Ah, no, entonces viene la pregunta suya. Pero entonces, ¿cómo hace? Por eso, entonces yo le tengo que pedir a los gobernadores, a los alcaldes, por favor, coordinemos los recursos. Pero si un gobernador de algún departamento me dice, las regalías yo las quiero utilizar en esto, yo quiero hacer el parquecito, y yo quiero hacer el coliseíto, y yo quiero hacer la piscinita, pues ¿yo qué hago? La forma como hemos gastado las regalías, Yamit, ha sido una piñata, porque no nos hemos comprometido con proyectos estratégicos. Cuando nosotros llegamos a planeación en ciencia y tecnología, nos habíamos gastado las regalías en 850 proyectos que llamarlos de ciencia y tecnología es un insulto a cualquier concepción de ciencia y tecnología. Proyectos de 3.000 millones de pesos, de 4.000 millones de pesos. Eso no es ciencia y tecnología. Había un proyecto que habíamos clasificado en este país como ciencia y tecnología, que era llevar a los niños a que conocieran el zoológico de Cali. Eso es lo que en este país estamos llamando ciencia y tecnología.
Entonces, ¿cuál es mi desespero? Sí. Cuando yo veo que hay 224 billones de pesos que se pierden, y lo único que se pierde, que necesitaríamos, es que nos coordináramos. Ahora, yo digo lo único, simplemente para decir alguna... Ahora, lograr coordinación es una tarea, Yamit, colosal, titánica. Pero entonces, ¿cuál es el principal problema de las regalías? El principal problema de las regalías es que no hemos logrado convencer a gobernadores y alcaldes que apalanquen grandes proyectos de dimensión estratégica, biodiversidad pacífica. Mire, mis sueños. Proyecto 1, Petar. Proyecto 2, que todos los municipios de este país tengan agua. Proyecto 3, que Colombia sea el centro mundial de biodiversidad, porque tenemos en el litoral pacífico todas las potencialidades de biodiversidad. Si usted suma eso, Yamit, eso le da 30 billones de pesos. Y tenemos 224 billones de pesos. Entonces, esa es mi angustia. Yo le hablo así con énfasis. Pues yo grito esto todos los días, Yamit, yo soy gritando esto. Pero entonces, miren, señor director de la Nación, se están robando las regalías. No, ha habido líos de corrupción de regalías. Buena parte de... No, pero es que para mí ni siquiera es el problema, Yamit. Obviamente que ha habido problemas y nosotros le hemos corrido. Con el OCAPA nosotros modificamos completamente toda la estructura de los OCAPAs. Nos aprobaron dos artículos en el plan de desarrollo donde nosotros modificamos de manera sustantiva la forma como estaban haciendo las convocatorias de OCAPAs, que era donde había mayor problema. Ahora el OCAPA era el 7% de las regalías. Pero entonces, doctor González, la mayoría de los ingresos que debería tener el Estado para inversión se está desperdiciando por regalías. Es decir, esto es esta. Presupuesto general. La plata de las ciudades es muy importante. La plata de Bogotá, de Medellín, de Cali, Barranquilla, etc. Y la plata de regalías. Uno de esos componentes es el de regalías. Las regalías de OCAPAS eran el 7% del total de regalías. Ahora, ¿cuál es el ideal? Pues que todas esas platas se junten, que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que las gobernaciones, todos nos pongamos de acuerdo sobre proyectos estratégicos. ¿Por qué Colombia no tiene trenes de gran velocidad? Pues porque nunca nos hemos puesto de acuerdo, pues no es porque no haya plata. ¿Por qué Colombia no tiene una carretera al llano? Pero usted tiene, digamos, toda la razón en gritar. Pero es que ese es mi primer oficio, uno de los primeros oficios, Yamit. ¿Y cómo hacemos para remediar? No, por eso, Yamit, si entre todos empezamos. Obviamente yo no creo que todo el problema sea hacer cambios legales. Pero sí. Es decir, el problema es cómo entre todos nos convencemos, Yamit. Cuando hablamos los dos y cuando usted habla con cualquier persona, es absolutamente claro que si el primer tema del plan de desarrollo es el ordenamiento alrededor del agua, pues hay que cuidar el río Magdalena, hay que cuidar las Petar. Pero mire los ríos que ha habido con Petar Canoas, todos los ríos del mundo. Este país debería tener claro que la Petar Canoas no por Bogotá ni por Cundinamarca, sino por medio país, por donde pasa el río Magdalena. Eso debería ser una prioridad. Este día le decía yo a los gobernadores de la... A los representantes y congresistas del Atlántico. ¿Por qué ninguno de ustedes? ¿Por qué ninguno de ustedes está exigiendo la Petar Canoas? Lo grave de todo esto, Yamit, es que tenemos la conciencia de todos nosotros absolutamente fragmentada y departamentalizada. Cuando uno va y conversa con las bancadas del Atlántico, del Magdalena, uno lo primero que debería oír de esas bancadas es: exigimos la Petar Canoas. ¿Pero cuál es el problema de la Petar Canoas hoy? Un problema de Bogotá y Cundinamarca. ¿Por qué no es un problema del país? Porque tenemos todo fraccionado, todo semantrado y, si usted quiere, absurdamente departamentalizado. Ahora, el problema es convencer a un gobernador, a un alcalde, que nos metamos en proyectos conjuntos. Ahora, obviamente, para el gobernador y el alcalde, la foto al lado de su coliseo, de su parquecito, es fundamental. Politiquería. Eso es...
Eso es politiquería, eso es el afán de mantener. Politiquería. ¿Cómo convencemos a un gobernador o a un alcalde que si él se toma la foto al lado de la carretera? El político del pueblo. Entonces, no, pero eso, esa es la tensión, es una tensión muy difícil y por eso. Ahora usted me dice, ¿qué hago yo de primero? Pues lo primero que hago yo es gritar. En eso, yo creo que la conversación ya es un primer cambio. Cuando nosotros decimos el plan de desarrollo, realmente el territorio alrededor del agua, ya estamos cambiando la realidad. Yo creo en el diálogo, en la conversación, y porque creo, sí, que es un paso para cambiar la realidad. Director de Planeación Nacional, muchísimas gracias. No, ya me felicitación. Y por su denuncia, además, tiene usted toda la razón. No, muchísimas gracias a usted. Ha sido usted muy amable. No, usted muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.